Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Carburando Rally, una nueva edición de este programa donde vemos todo lo acontecido con el mundo del derrape. Este fin de semana pasado se corrió una de las fechas más importantes del calendario, el Rally Transchaco. Ya nos metemos en el informe. Alejandro Galanti y Marcelo Toyo Toshi se quedaron con la edición número 47 del Transchaco Rally, con el Toyota Etios RE5, que superó a los difíciles caminos chaqueños en las 23 pruebas especiales. Buena actuación para Diego Domínguez, que dominó la carrera hasta la prueba especial número 16. Un llantazo lo privó de la victoria y heredó la punta a Alejandro Galanti. Fue la 21ª victoria para la marca japonesa en esta competencia. Y el binomio ganador pudo repetir lo conseguido en el 2019, sellando su quinta victoria en el historial del Transchaco Rally. Segundos terminaron Miki Zaldívar y Víctor Figu Aguilera con el Volkswagen Polo GTI R5. Mientras que completaron el podio Augusto Bestar y José Pepe Díaz con otro Polo R5. Y estos puntos les sirvieron para ser los nuevos líderes en el campeonato. Javier Ugarriza y Germán Manúe, con otro Volkswagen Polo GTI R5, se quedaron con la clase RC2B, mientras que Fabricio Galanti y Pablo Olmos, en el debut del Toyota Yaris GR, ganaron en la RC2C. Osvaldo Torres y Tatiana Torres ganaron en la divisional RC2N con el Mitsubishi Lancer. En la RC3 fue victoria para Omar Benítez y Adrián Barreto, con el Honda Civic. Udo Siemens y Joana Siemens ganaron en la divisional RC4B con el Honda Civic. En la RC4C, Raúl Franco y Aníbal Samaniego con el Toyota Vitz consiguieron la victoria. Y finalmente en la RC5 se impusieron Nicolás Baeza y Daniel Vera con un Volkswagen Gol Trend. Así pasó la edición 47 del Rally Transchaco, con victoria de Galanti, que ganó en el Transchaco 2005 con un Toyota Corolla WRC, en el 2010 con un Toyota Celica, en el 2015 con un Corolla S2000 y en el 2019 y ahora en el 2022 con el Toyota Etios R5. Es la primera vez que repite victoria con un modelo y alcanza el récord Galanti, siendo el piloto que más veces ganó este difícil rally. Así pasaba el Rally Transchaco, las imágenes de la competencia. Ahora es momento de escuchar al ganador. Muy contento, indescriptible la felicidad. Un trabajo impecable del equipo. Realmente no fue una carrera fácil. Ayer tuvimos bastantes problemas, pero bueno, lo supimos sortear con Marcelo siempre poniendo la actitud. Así que, bueno, increíble. Hoy salimos a correr con todo lo que podíamos. Sabemos que no tenemos el auto más rápido, pero sí tenemos un equipo de guerreros que nos entrega un auto confiable cada carrera, y bueno, eso creo que hizo la diferencia, era la confiabilidad de nuestro auto, y pudimos sortear todos los obstáculos en todo momento. Es muy importante para nosotros, muy emocionante, y sobre todo la cosa, bueno, Ale Galanti se lleva la Copa de Ángel. Cada victoria es realmente es muy emocionante y muy feliz, ¿verdad? Y bueno, este tiene un toque muy, muy especial. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra de Alejandro Galanti, el ganador de esta edición 2022 del Rally Transchaco. Este mismo fin de semana está compitiendo el Rally Federal en Will Wright, así que vamos a ver las imágenes. 78 inscriptos para la cuarta fecha del Rally Federal en el Rally de Will Wright, provincia de Santa Fe. Homenaje a Miguel Ángel Prato, histórico motorista de la categoría. Hoy domingo quedan algunos especiales como Puente Estela, Los Leones, nuevamente el segundo rulo con el Puente Estela, Los Leones y cierra el Monte Ferrocarril. En total 144,98 kilómetros de enlace y 99 kilómetros de prueba cronometrada. Y en el plano internacional, este fin de semana tenemos la séptima fecha del World Rally Car en Estonia. Kyle Rovanpera llega como líder del campeonato con 145 unidades. Le lleva 65 puntos al segundo Thierry Neuville. Y tercero en el campeonato,
el piloto local, el estonio Ott Tanak, con 62 unidades. En el campeonato de constructores, Toyota lidera con 246 puntos, Hyundai 184, tercero M Sport 143 y cierra Toyota con 68 unidades. Muy bien, ahí estaba el informe del World Rally Car. La próxima semana tendremos los resultados aquí en Carburando Rally, del Rally Federal en Wheelwright y también del Rally Mundial en Estonia. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana.